Hola, bienvenidos. Este pretende ser el primero de una serie de vídeos en los que pretendo transmitirles los ejemplos que pone un autor del reconocido prestigio de Peter Drucker en su libro La innovación y el empresario innovador, ejemplos sobre orígenes, causas, motivos de las innovaciones, lo que él, de forma concreta, denomina fuentes de la innovación. Es decir, qué aspectos, qué condiciones, qué situaciones se dan y qué podemos tomar como fuentes de innovación. Para esta primera entrega, tomo de Peter Drucker la fuente de innovación que él denomina como lo inesperado, es decir, lo inesperado como fuente de innovación. Entendemos por inesperado aquello que, o bien dentro de la organización o bien fuera de la organización, no era esperado, ha sido una sorpresa. Veamos algunos ejemplos para entenderlo de una forma más operativa. Ejemplos del interior de la empresa, de la propia empresa. En anteriores vídeos ya les he comentado que suelo, de mi actividad profesional, suelo dirigirla a empresas industriales y en algunos casos concretos a las empresas del sector cerámico. Suele suceder en estas empresas que una serie determinada de azulejos pues tiene un éxito inesperado. Una serie en la que no habíamos puesto gran interés, bien el equipo de diseño, el equipo comercial, el equipo directivo, era una serie más, y sin embargo, por una serie de circunstancias, se produce el éxito y un incremento importante de las ventas. Esto es lo que denominaremos un éxito inesperado. Es importante analizar como fuente de innovación cuál ha sido el motivo de este éxito. Si ha sido motivo del precio, o el mercado al que iba destinado, o el equipo comercial involucrado, o las personas que lo han desarrollado en este propio mercado internacional. En definitiva, necesitamos información al máximo segmentada para poder sacar estas enseñanzas de este éxito y con ello proceder a tener innovaciones sucesivas. Veamos ahora ejemplos de éxito inesperado en el exterior, fuera de nuestra organización, y que también podemos tomar como fuente de innovación. Ejemplos que el propio Peter Drucker cita en su libro, como puede ser el desarrollo de los televisores de bajo precio desarrollado por Matsushita, frente a los televisores tradicionales de precio elevado que desarrollaba Toshiba. Ello permitió a Matsushita extender el televisor a toda la sociedad japonesa. Otro ejemplo es el desarrollo del nylon por la firma americana DuPont y que fue desdeñado en su momento por empresas alemanas. Serían éxitos inesperados para las empresas alemanas o, en el caso del televisor, un éxito inesperado para Toshiba, que no lo desarrolló. Otro ejemplo pueden ser las calculadoras IBM, que las desarrolló Univac y, sin embargo, el éxito inesperado fue para IBM, que logró introducirlas en el mercado. Así pues, tanto desde el punto de vista interior de la empresa como observando en el exterior, podemos encontrar éxitos no esperados y que son, pueden ser fuentes de innovación para nuestra organización. Ello nos obligará a tener una información detallada, campos de observación para ver lo que sucede alrededor y una capacidad de análisis interno para, a partir de aquellos éxitos, poder desarrollar nuestras innovaciones. Este primer ejemplo del mencionado libro La innovación y el empresario innovador, de Peter Drucker, pretende ser, como les he dicho, el primero de una serie de vídeos que iré desarrollando. Muchas gracias.